ver, ¿cómo hemos pasado de esto a esto? No os perdáis el vídeo que viene a continuación. Una pequeña intro y empezamos. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al canal. Bien, este es el primer día que venimos a la huerta después de las tormentas y ya veis la situación que hay. No sabemos qué es alubia, qué es hierba y qué es lechuga, básicamente. Porque como estos días ha hecho mucho calor, pues ya veis la hierba cómo crece. Entonces ya vemos que está el surco feo de estos días de las tormentas, prácticamente no hay. Las cebollas también, todo, todo. Ya veis que está todo lleno de hierba. Entonces hoy lo voy a regar porque me hace falta regarlo, que ha hecho unos días muy mucho calor, y esto pues ya veis cómo está. Ahora vamos a ver los tomates un poco, ya los veis, estos son los que atamos el otro día, los demás están todavía pequeñitos. Y lo dicho, lo que voy a hacer hoy va a ser regar. Os voy a enseñar sencillamente para que veáis el estado de todo. Lo vamos a regar y a continuación, pues mañana pasado ya empezaremos a hacer surcos nuevos y a picar todo otra vez, el suelo me refiero, a picarlo para dejar todo, 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 ya pues como tiene que estar. Así que nada, hoy primer toma de contacto como quien dice y ya enseguida vamos a ir adelantando. Así que nada, empiezo a regar y empezamos nuevo vídeo semanal. Ya estamos aquí, otra tarde más. Y os quiero hacer unos primeros planos, espero que se me oiga bien porque se ha levantado un aire fresquito. Y fijaos, esas nubes, os lo cuento, esas nubes que cuando se ponen ahí en el Toloño, que es el Toloño, quiere decir que nos viene esta noche norte, o sea que vamos a dormir casi casi que seguramente fresquitos. Fijaos cómo tenemos las cebollas llenas de hierba, casi no se distingue la hierba de las cebollas, esto también. Lo vamos a picar todo como la otra vez, pero ya le vamos a hacer el surco definitivo, a las guindillas, los tomates, a todo. Entonces voy a empezar por lo más fácil, que van a ser estas, que no tenemos ni surco ni nada, y le vamos a dar como la otra vez, en un sentido y en el otro. Así lo dejamos ya todo picado, todo movido, y aquí ya veis que es lo último que dimos, que prácticamente, a ver, ha salido hierba, pero ha salido muy poca. Y en cuanto le demos y hagamos la falsa siembra, ya veréis que no va a salir ninguna hierba. Que como detalle, os quiero enseñar aquí, debajo de los almendros, aquí solamente le hemos dado dos veces con la motoazada y ya veis la hierba que sale, casi casi nada. Y es por lo que os digo, la falsa siembra. Y ahora os voy a enseñar los pistachos y ya veis que están igual. Está todo lleno de hierba, pero donde está la tierra movida con la técnica de la falsa siembra, a ver, sale algo de hierba, pero muy poco. Y no hemos gastado ni herbicidas ni hemos contaminado el suelo con nada. Sencillamente le hemos dado vuelta, pues en este caso con motoazada, pero si no queréis ni gastar ni contaminar nada, pues a morir. Así que no os digo nada, voy a empezar con la labor, a ver si dejamos esto ya limpito, los cuatro tomates que nos han quedado, a decentarlos, a hacerles ya surco, ponerles barras y que tiren, que estos días la verdad que con las tormentas me han matado unos cuantos y nos ha dejado algún otro tocadillo, pero bueno, intentaremos dejarlos todos lo mejor posible y que nos den pues lo máximo posible también. Así que nada, yo tengo la máquina calentando, la cojo y a darle candela. ¡Vamos a por ello! Labor más buena estamos haciendo, da gusto ver las plantitas verdes que tienen que estar en el suelo y no tanta hierba. A
Ahora, después de darle el sentido, le doy en este para así ahora poder azucar perfectamente las plantas y dejar el azuquito bien derechito y bien bonito. Así estamos dejando ahora la huertita. Esta es la labor que hemos estado haciendo. Y bueno, ya me voy a casa, que son las 9 y pico de la noche, ya es un poco tarde. Pero ya podéis ver, ¿eh?, la comparativa entre el antes y el después, ¿eh?, cómo se nota. Aquí nos queda de darle un poco con la morisca para limpiar un poco entre las cebollas. Y ya pues mañana le daré otra vueltita al suelo rápido con la máquina para picar el suelo un poquito más y hacer los surcos ya definitivos, ¿eh? Así que nada, me voy a descansar, que creo que me lo he ganado, y mañana más, si no llueve. Pues aquí tenéis, nos ha tocado hoy madrugar. Lo que he hecho, según he venido, darle otra vuelta para dejar la tierra más fina, y ahora lo que nos queda sencillamente es surcar esto, y para eso tengo el aporcador grande, que le vamos a pasar primero a las cebollas y ahí haciendo surcos, y también a los pimientos, para hacer así un surco central entre cada dos surcos. Y aquí igual pruebo primero con el aporcador grande y si me da bien, y si no, pues ya sabemos, como os dejaré un vídeo aquí a la derecha, que suelo surcar esto ya con el arado japonés. Como lo puedo desplazar hacia un lado y voltear la tierra hacia un lado, pues se hace mucho mejor, y ahí sí que lo haré con el aporcador este grande, y si no, pues lo haré con este si veo que se me da bien. Pero eso lo vamos a ver ahora, así que venga, vamos a darle caña. ¿Qué os parece en la labor matutina? Yo creo que ha quedado bastante bien. Ahora lo que voy a hacer a continuación va a ser echarle un rieguito, que hoy nos toca rieguito. Luego ya lo habrá pedido en la boca de riego. Y lo único que me queda es darle a mano para cerrar los surcos, los pimientitos minis que tenemos allí, los jalapeños y eso que plantamos, y nada más. Bueno, ¿qué os parece la labor, eh? Yo creo que ha quedado bastante bien, bastante hondo. Y bueno, aquí también nos queda cerrar los surcos, pero bueno, eso lo haré luego cuando venga, porque ahora tengo que ir a hacer unos recadillos. Así que nada, para vosotros va a ser en un segundo, para mí en un par de horitas estamos aquí otra vez. Venga chicos, hasta ahora.
una vez ya limpias nuestras plantitas, nos quedaba quitar todo este zarzal, que no sabéis las ganas que tenía de quitarlo. Bueno, chavalería, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Y si es así, darle al like, suscribiros, daros una vuelta por el canal. Dudas, sugerencias y demás, me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios. Y como siempre os digo, pasarlo bien. Hasta pronto, adiós, adiós. Hasta el próximo vídeo y feliz semana.